el cinismo terrible, vergonzoso, no sé cuál sería el calificativo más, pero realmente el caradurismo que no tiene límites del máximo representante político de la oligarquía colombiana, del presidente Santos de Colombia. ¿Cómo van a supuestamente denunciar militarización de la sociedad venezolana? ¿Con qué moral? ¿Quién puede creerle a este sujeto y a esta oligarquía colombiana que ha militarizado a Colombia contra el pueblo colombiano, que ha usado la fuerza militar y paramilitar contra campesinos, contra obreros, contra políticos, contra defensores de derechos humanos, de manera sistemática y permanente? Creo que no hay desde hace décadas en Sudamérica, el país con más crímenes políticos es Colombia. Récord en asesinato de dirigentes sindicales. Récord en asesinatos y desplazamientos en masa de campesinos y campesinas. Asesinatos planificados de líderes políticos, opositores al Estado terrorista de Colombia. Un Estado terrorista militar y paramilitar. Con bases gringas, con todo. Con establecimiento de bases militares norteamericanas y con acuerdos con la OTAN. Es decir, que están, el gobierno colombiano está no solamente militarizando aún más a Colombia, que lo era, sino que está promoviendo la militarización guerrerista de América Latina y de Sudamérica. Porque una fuerza de ocupación invasora, guerrerista como la OTAN, está siendo traída a Sudamérica a través del gobierno colombiano. Entonces, una amenaza al pueblo colombiano y a los pueblos de Sudamérica, incluyendo al pueblo venezolano de manera muy particular por las razones geográficas, limítrofes. Entonces, yo creo que más bien los venezolanos podemos denunciar la militarización antilatinoamericana que desarrolla el gobierno de Santos en Colombia. El guerrerismo, el terrorismo aceptado, digamos, protegido y promovido desde el Estado colombiano. Prueba de ello está cómo se está violentando desde el gobierno colombiano, desde sectores del gobierno colombiano, cómo se están violentando los acuerdos de paz establecidos entre el gobierno de Santos y la FARC, con hechos lamentables como el asesinato del combatiente fariano Luis Alberto Ortiz, combatiente de la FARC. En estos días fue asesinado a poco tiempo de haber sido beneficiado de un indulto que era parte de los acuerdos de la aplicación de la ley de amnistía y de indulto. O sea, que ellos están, por un lado, suscriben acuerdos de paz y por otro lado cometen acciones criminales para que esa paz sea falsa, sea irreal. Porque una paz que cuesta vida. Y no es primera vez, porque como alguien recordó por acá, recordemos lo que pasó con la Unión Patriótica en Colombia. El exterminio de todos los dirigentes, candidatos a presidente, a diputado, a alcalde, etcétera, los líderes de la Unión Patriótica. Fue exterminada prácticamente la Unión Patriótica con el asesinato planificado desde los sectores dirigentes del Estado colombiano. Entonces, esa historia de hace décadas ha continuado con matices, pero ha continuado y continúa en este momento. Entonces, nosotros deploramos, condenamos las afirmaciones del presidente oligarca Santos de Colombia y llamamos a que respondamos con la verdad, denunciando lo que realmente ha sucedido en Colombia, que amenaza la paz y la democracia en América del Sur y particularmente en nuestro país, en Venezuela. Pero no hay que extrañarse de esto, porque Santos es ficha, es uno de los agentes
de las políticas imperialistas en América Latina. Entonces, él lo que está es siguiendo un guión y está cumpliendo un papel en la división del trabajo que tiene esta gente contra Venezuela. Entonces, no debe extrañarnos y hay que denunciarlo como corresponde, y nuestra, de paso, nuestra solidaridad al pueblo colombiano, a las Fuerzas Revolucionarias de Colombia y particularmente a la FARC, a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, ante el vil asesinato y cobarde asesinato de uno de sus militantes que no estaba en ese momento activo como guerrillero. ¿Eh? Estaba haciendo vida civil, recién salido de la cárcel como resultado de un indulto legal, de un indulto, un hecho legal, ¿no? Entonces, porque nos preocupa que esto es una señal de lo que pueda venir. No podemos esperar cosas diferentes de esta gente que gobierna a Colombia.